Un juez de control de garantías de Medellín envió a la cárcel a un pastor evangélico quien presuntamente habría secuestrado, torturado, abusado sexualmente de su excompañera sentimental. Eso en el corregimiento de San Cristóbal. Según la fiscalía, los hechos ocurrieron el 22 y 23 de junio del 2022. La mujer habría sido amarrada, golpeada y arrastrada por el inmueble del acusado para que confesara que tenía otra pareja. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la seccional Medellín, en junio de 2022, en una vivienda del corregimiento San Cristóbal de la ciudad de Medellín, el hombre habría amarrado y golpeado durante 10 horas a la mujer para que confesara que tenía otra pareja y para que le suministrara la clave de acceso a su celular. La víctima logró ser rescatada por unos amigos, quienes posteriormente la llevaron a un centro asistencial. Producto de la tortura, la mujer habría perdido 3 piezas dentales. Según la denuncia formulada por la víctima de 38 años, el hombre también le habría accedido carnalmente de manera violenta. Según el dictamen médico legal, la agredida debería recibir tratamiento psicológico. El procesado fue capturado por servidores de la Policía Nacional. Al acusado se le imputaron los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado. Sin embargo, no aceptó los cargos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.